Pasamos a la palabra del Señor en esta noche. Tenemos un predicador casi recién llegado de Nicaragua, nuestro hermano Elton Pinel. Le damos un aplauso al Señor. Aleluya. ¿Alguien está vivo en esta casa? No le escucho decir gloria a Dios. Qué triste que está, hermano. Levante su voz y diga aleluya. Este es mi año. Levante sus dos manos. 2024 es el año de mi unción. ¿De qué más? Este es mi año. Este es mi año de bendición. Este es mi año de profecía. Este es mi año de júbilo. Este es mi año de levantamiento. Amén. Bendito es el nombre de Dios. Póngase de pie, que esta noche el Señor tiene una palabra preparada para usted. Y quizá hubo mucho obstáculo para que usted viniera hoy aquí. Quizá ha habido mucho obstáculo para que usted esté hoy en esta casa congregándose. Quizá estás conectado a través de Facebook Live en directo y has tenido muchos obstáculos para estar aquí congregado en esta casa. Y te digo, ¿sabes qué? Eso no es ninguna coincidencia, ni es un azar del destino. Eso es un propósito que Dios tiene preparado para ti. El enemigo no quiere que tú estés aquí. No quiere que tú alabes al Señor. No quiere que arrodilles. No quiere que te juntes con gente cristiana. El enemigo solo quiere que busques los placeres momentáneos, los momentitos, los subidones, las caladas, los botellones, las salidas, los enamoramientos, las cositas vanas del mundo que solamente te darán un placer momentáneo. Te lo digo por experiencia propia, no lo hablo del diente al labio, lo digo por experiencia. Es increíble lo que Dios hace con el hombre, ¿sabe? Cuando yo me veo al espejo, yo sé que el Señor vive, que Él es grande, que Él levanta a cualquier perdedor, a cualquier persona que está perdido en el mundo, pero hasta lo profundo. Es increíble el Señor. Por eso adórele esta noche. Por eso dígale, Señor, respire hondo y exhale y dígale, Señor, gracias por esta paz, porque tú eres mi plenitud. No necesito más. Gracias porque eres mi plenitud. Me gozo en ti, Señor. Me alegro en el Dios de mi salvación, en mi amado. Oh, gracias. Gracias, mi Rey. Gracias porque estás aún en los silencios. Y cuando lloro también estás. Gracias, Señor, porque esta noche vas a hablar a tu pueblo. Te pido que quites de mi vida el yo. Quita mi nombre, quita todo, toda cosa carnal de mi vida. Y conecta mi espíritu contigo para que la iglesia reciba la palabra que está necesitando. Si yo traigo algo preparado, Señor, y no es para la iglesia, dame las palabras que necesitarán. Revela, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Reciba la paz del Señor esta noche. Gracias, Señor. Muy bien. Así como está, quiero invitarle a que abrace al que tiene ahí a la par y le diga, este es tu año también para ti. Este año también es tu año. Amén. Aleluya. Qué bueno. Eso es, esa es la iglesia del Señor, esa sonrisa, esa armonía. La palabra que voy a compartir con usted hoy es, ahí tenemos una portada que le vamos a mostrar, que es la portada que estamos usando para este mensaje de esta noche.
que se llama la Iglesia de Jesucristo. Mansos como palomas, astutos como serpientes. Léalo junto conmigo. La Iglesia de Jesucristo. Mansos como palomas, astutos como serpientes. Lo decimos una vez más. La Iglesia de Jesucristo. Mansos como palomas, astutos como serpientes. Antes, ya vamos a llegar a todo este tema. Quise hacer esa ilustración donde se muestra uno de los actores que ha hecho a Jesús, de los tantos que han interpretado este papel, la paloma que Jesús usó en esta comparación y una serpiente. Vamos a hablar más adelante de eso, pero antes permítame, con el permiso de mi pastor, que precisamente es una orden de nuestro Padre Espiritual, hablar antes, dar una pequeña introducción acerca de la iglesia. Levante su mano y diga, la iglesia. Soy yo. Toque al que tiene cerca y dígale, somos la iglesia. Amén. Vamos a ir a la palabra y leer esta palabra que nuestro pastor ha compartido también con nosotros. Si quiere puede tomar asiento para que se sienta más cómodo. En Mateo 16, abra su Biblia rápido, Mateo 16. En versículo 13. Es increíble cómo los propósitos de Dios van alineados totalmente con lo que Él quiere revelar. Porque de manera interna, con otros predicadores que han compartido palabra en esta semana, se ha hablado precisamente de esta palabra que voy a dar de introducción. Y el Señor es maravilloso. Diga al que tiene cerca, el Señor es maravilloso. ¿Lo tenemos? Muy bien. San Mateo capítulo 16, a partir del 13. Vea esto, qué hermoso. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Ya oramos por la palabra. Le quiero dar una pequeña introducción antes de llegar al tema principal. Le quiero hablar acerca de la iglesia. La palabra iglesia viene del latín ecclesia, cuyo origen se remonta desde un vocablo griego que significa asamblea. En los tiempos antiguos, en la antigua Grecia, se reunían y decidieron hacer asamblea y le llamaron ecclesia en su idioma. Y lo que hacían era prácticamente lo que hoy conocemos como parlamento, ¿no? Como el gobierno, los gobiernos a nivel mundial se reúnen y hacen asamblea para poder decidir y legislar un país. Así hacían en la antigua Grecia y le llamaban eclesia. Entonces llamaban a la gente desde sus casas para que se congregaran en otro sitio afuera de sus casas para hacer una asamblea. Por eso también el contexto de iglesia quiere decir desde dentro hacia afuera. Dígalo fuerte, desde dentro hacia afuera. Muy bien, vamos bien. En este pasaje que estamos leyendo, Jesús quería enseñarle a sus discípulos cómo debe ser hecha una guerra espiritual. Diga, guerra espiritual. Dígalo otra vez, guerra espiritual. Por eso Jesús los llevó al peor lugar de Israel, al lugar de mayor pecado, a la ciudad de Cesarea de Filipo, hoy actualmente conocido como Banias. Creo que tenemos un video, ese es Banias. Y si usted observa ese video, ahí hay una cueva, ¿ve esa cueva? Esa cueva es un templo de un dios pagano llamado Pan.
Esa es Cesarea de Filipo, hoy actualmente conocida como Bania. Y eso donde está hablando ahí Fermín IV, un conocido cantante cristiano que nosotros conocemos desde hace mucho, que es mexicano, él está visitando a Israel. Y esa parte es la cueva del Dios Pan. Es el lugar donde Jesús llevó a los discípulos. Justo ahí usted se está dando el gusto hoy de ver el lugar donde Jesús llevó a los discípulos, justo lo que acabamos de leer. Y ese lugar era un lugar donde se adoraba a dioses paganos, incluyendo este dios Pan, que luego se le cambió el nombre a traducción Ban, que por eso se llama hoy Banias y no Cesarea de Filipo como antiguamente se llamaba. Y este sitio era un sitio donde se adoraban a dioses paganos. E increíblemente, bueno, eso está a 32 kilómetros al norte del mar de Galilea. Herodes hizo esa ciudad la capital de su reino. Y esa ciudad era conocida por los judíos, ¿sabe cómo la conocían? ¿Sabe cómo le decían? Las puertas del Hades. ¿Sí me está entendiendo por dónde quiero ir, verdad? ¿Sí me está entendiendo lo que trato de darle a entender? Porque en esta palabra, en el verso 18 del capítulo 16 de Mateo, ¿qué dice? Yo también te digo que tú eres Pedro. Siga conmigo, dígalo conmigo. Yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús vino, llevó a sus discípulos al lugar de mayor pecado de todo Israel y los llevó a un lugar terrible. Además era un sitio militar, era una base militar romana. O sea, ¿qué hizo Jesús? Llevó a sus discípulos donde los que le iban a prender, los que le iban a crucificar, los llevó al peor lugar, simplemente para enseñarles guerra espiritual, para mostrarles que en el campo de batalla también se pelea internamente y también se puede predicar en un lugar hostil. Que muchos conocemos historia, por ejemplo, de Jonás, cuando fue enviado a predicar y dijo, no, a ese lugar, a Nínive yo no voy, me matan con tortillas duras y regreso sin cabeza. Huyó, quiso escapar del destino y el propósito del Señor, pero tuvo que recibir un escarmiento, ser exhortado para volver a encauzarse en ese misterio del propósito del Señor. Es como cuando Dios te ordena algo, que vayas a predicar a un lugar y tú tienes miedo. No, es que es España, y en España lo que antes eran valores, se veían bien los valores morales, hoy en día todo es normal. Todo es normalizado. Lo que antes eran problemas psicológicos de cambios repentinos de pensamiento, hoy se ven normales y se tienen que aceptar. No, es que España es terrible. Ahí no se puede predicar, hermano. ¿Cuántas veces ha dicho eso usted? Muchas, ¿verdad? ¿O lo ha pensado? Hay lugares hostiles donde Jesús quiere llevarte y mostrarte que también se necesita palabra de Dios, gente que sean saetas. El Señor Jesús afirma además en esta palabra que Él es el constructor de la iglesia. De hecho, Él promete que construirá su iglesia sobre la base de esta roca. La Iglesia Católica Romana ha interpretado la roca como referencia a Pedro, creando así la base fundamental por la doctrina de sucesión papal, por eso son los papas. Vea esa roca, esa es una roca, pero ponme antes la piedra, porque Pedro, el nombre Pedro significa Petrus, viene de Petrus, que significa piedra pequeña, que es esta, que es este tamaño, piedra pequeña, ok, ese es el significado. En cambio la otra, si pones la otra, esa es Petra, que significa roca, que ya es algo más grande, no Petrus, no piedra pequeña, sino roca, Petra. Y la gente confunde creyendo que es que le dijo a Pedro, sobre ti edificaré, sobre, ¿sí? ¿Me está entendiendo? La gente cree que cuando Jesús dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia, creen que habla de Pedro, y no, es de Jesús. Vamos a ir, para que entienda rápido esto,
se lo voy a decir a través del texto. Vamos a ir al verso 15 que estamos leyendo en 16. Porque Jesús le preguntó, ¿qué dice la gente? Y bueno, comenzó a decir los discípulos, unos dicen que eres Elías, otros que eres un profeta, más. Y le dice Jesús, ¿pero ustedes quiénes creen que soy? Hoy le pregunto a usted, ¿usted quién cree que es su Dios? ¿Quién cree usted que es su Dios? ¿Un Dios debilucho que no le va a responder? ¿Un Dios que la piensa para enviarle las bendiciones? ¿Un Dios que cojea para que le tambalean las manos para enviarle la ayuda cuando usted la necesita? Yo creo que tiene que hacerse esa pregunta. ¿Quién es Dios para usted? ¿Quién? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Un profeta más? Respondiendo Simón, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hasta ese momento, Pedro no se llamaba Pedro. Jesús hasta ese momento le había encontrado a Pedro y le dijo, él se llama Simón. Y le dice, tú eres Simón, pero te llamarás Cefas, que traducido quiere decir Pedro, pero no le dijo Pedro todavía. Le dijo Cefas, se llamaba Cefas. Pero cuando Pedro recibe la revelación, porque mire, antes de que llegara este momento justo de la Biblia, este momento histórico de guerra espiritual, Jesús ya era reconocido como el Hijo amado por Juan el Bautista. También era reconocido como el Hijo de Dios, pero nunca como el Cristo, el Mesías. Y la revelación la recibió Pedro. Cuando Pedro recibe esta revelación, entonces Jesús se llena de tanto gozo que le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ningún humano, o sea, no te lo reveló carne ni sangre, ningún humano te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, y ahí viene, que tú eres Pedro. ¿Sí me entiende? Esto que Jesús le dijo es una distinción. Le hizo saber que era alguien importante. O sea, el Padre Dios viene y le revela a Pedro que él es el Mesías, porque hasta el momento los discípulos, viendo todos los milagros, viendo todas las maravillas, andando con Jesús, el mar se calmó, todo lo maravilloso, que las maravillosas historias que conocemos las habían vivido con Jesús, y aún así no le reconocían como ese Mesías que estaba esperado durante tantos años. Pero Pedro de repente recibe esa revelación de parte del Padre y él le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y cuando pasa eso, Jesús le dice, ah, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero viene ahora revelación del Hijo. Y le dice, y yo también te digo. ¿Sí está entendiendo? Hay una revelación del Padre, primero. Revela que es el Hijo, es el Mesías, Jesús. Y luego Jesús le dice, y yo te digo a ti, Pedro, que eres Pedro, te digo a ti que eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre Jesús, y yo te digo que eres Pedro, pero sobre esta roca, ¿sí me sigue? Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Prevalecer, gracias hermano, me leíste la mente. Prevalecer es una palabra, usted quizá en su mente cree que prevalecer, o piensa que prevalecer es como que están atacando. ¿Así lo escucha usted? Pues no, prevalecer es en acto de defensa, no de ofensiva, es defensiva. Y cuando Jesús dijo, mire, es que esto es un misterio, es increíble. Cuando Jesús le dice, te lo reveló mi Padre, no te lo reveló carne ni sangre, te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, sobre mí, sobre Jesús, edificaré mi iglesia. Palabras del Padre en labios de Jesús. Profecía. Y las puertas del Hades, donde estamos aquí en todo este Hades, en todos estos dioses paganos, todo esto no prevalecerá. Van a caer estos muros. Todos estos altares negativos, todos estos altares griegos que no adoran al Dios viviente, pues van a caer. Hasta ese momento, Satanás no tenía idea que el Mesías andaba por ahí. No tenía idea.
Pero viene Jesús y le declara la guerra y no le dice, diablo, a ti te digo, no. Él dijo, hey, a ti te digo que eres Pedro, te lo reveló el Padre. Entonces las puertas del Hades no van a prevalecer, van a caer. Inmediatamente Satanás se entera que el Mesías anda rondando por ahí. Por eso sigamos al siguiente versículo que dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Como usted es la iglesia, esas llaves son para usted también. Y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será atado en el cielo, será desatado allá. El 20, ¿qué dice el 20? Entonces, léalo conmigo. Entonces, léalo usted. Mandó. Que a nadie le digan que Jesús era el Mesías. ¿Por qué? Porque estaban en una base militar romana. Enemigos. Hay un solo rey. Ellos no quieren que ande ahí el rumor de que viene el Mesías. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento todos los judíos estaban esperando a ese Mesías. Y si el Mesías llegaba, pues nos armamos y nos vamos en contra de todos. ¿Sí? Armas tomar. Vamos a la guerra. Entonces Jesús le dijo, esto, lo que pasa, ¿cómo es que dicen? En Las Vegas, se queda en Las Vegas. Es pura revelación del Padre lo que ocurrió en ese instante. Pero es guerra totalmente espiritual. Revelación del Padre sobre Pedro, luego revelación del Padre en labios de Jesús para Pedro y sus discípulos y para la iglesia del día de hoy, y la guerra espiritual en contra de Satanás a partir de esos años, prácticamente diciendo, hey, ya estoy aquí y todo esto, adiós. Una nueva redención, un nuevo cambio, una transformación total. Amén. ¿Sí me sigue? Entonces, no solamente Jesús en este pasaje edificará la iglesia, sino que también sería su propiedad. Porque él dice, edificaré, Jesús, edificaré mi iglesia. No te pertenece a ti la iglesia. Le pertenece al Padre. Así que mucho cuidado cuando hablas de la iglesia. Porque le pertenece al Padre y es celoso y fuerte. Ahí sí hay silencio, ¿verdad? Tenga cuidado cuando abra de su boca, amado. Tenga cuidado cuando quiere hacer mención de algo y usted sabe que lo que va a decir no va a edificar, calle. Hay momentos para callar también. Ya vamos a llegar a ese punto. En este verso, en este pasaje habla y dice, en ti, o sea, el miembro de la iglesia, edificaré, o sea, Cristo edificará mi iglesia, su iglesia. En Hechos 20:28, a ver si me lo pueden encontrar así rápido, perdón que les tiro así de repente. Vamos a ir avanzando porque el tiempo siempre va. 20:28. Hechos 20:28. Pablo dijo que Jesús adquirió a la iglesia con su propia sangre. ¿Qué dice? Por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea, ¿qué dice? Por tanto, mirad por, repita, mirad por vosotros y por, ahí está. Mire por usted, pero vea también por todo el rebaño. Tenga, por eso le digo, tenga cuidado, porque a veces yo puedo hacer un comentario y afectarle la vida a alguien. Y no puedo yo andar por ahí por la vida hablando cosas que no van a edificar. Al contrario, tengo que ser un saeta. Una saeta con profundidad, con temple, con anticipación, pero también con una dirección correcta hacia el corazón de las personas para edificarles. Amén. Entonces, si la iglesia es de él, esto significa que yo no tengo derecho de hacer modificaciones a su organización y a su práctica. Si Jesús dijo que hay que amar a sus enemigos, usted tiene que amar a sus enemigos. Si dijo que se pierde uno, deja las 99 y va por él, usted también
deja las 99 y va por él. Si no lo hace, está usted haciendo modificaciones que no le competen, porque la iglesia no le pertenece. Por más que usted sea líder, por más que tenga un cargo, por más que dirija, por más que organice y por más bonito que hable, no le pertenece. Porque el que da el crecimiento es el Padre, y él merece el respeto que verdaderamente se merece. Él lo merece. Amén. Apláudale al Señor. Ahora sí, permítame entrar en el tema mansos. Eso es la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? ¿Ya entendió lo de la iglesia de Jesucristo? Sí, que usted es la iglesia de Jesucristo. Y las llaves son para usted, las llaves del reino. ¿Sabe que cuando le dijo a Pedro, ya no, ahora serás Pedro, y sobre esta roca, que es Jesús, edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino? ¿Usted ha visto que cuando una personalidad, alguien importante, llega a una ciudad, le dan las llaves de la? Exacto. Eso fue lo que Jesús hizo. Un acto de reconocimiento, que has recibido la revelación del Padre, que yo soy el Mesías, te entrego las llaves del reino de los cielos. Que eso significa, tú, cuando yo no esté y me voy arriba, eres la representación total de Dios en la tierra. Por eso hubo un instante en el que Pedro pasaba y con su sombra la gente se sanaba, cumpliéndose la palabra que Jesús dijo: cosas mayores que las que yo he hecho tú haréis. Es que el Señor no andaba tirando palabras porque le faltaban o le sobraban, era porque tenía revelación. Vamos a ver prudencia. Ahí tenemos algo para que usted vea que la palabra prudencia, ¿verdad?, viene del latín prudentia, un término compuesto por las voces pro, que significa antes, y videntia, que significa visión y contemplación. De manera que la prudencia consiste en la capacidad de contemplar de manera anticipada las posibles consecuencias de las propias acciones. La prudencia es eso, que antes que cometas el error, te enteres y digas: aquí voy a errar, mejor no voy por ese camino. Aquí me voy a equivocar, mejor no me reúno con esta hermana. Aquí me voy a equivocar. Es que es fuerte. Hay cosas que no debemos hacer y aún así estrepitosamente corremos hacia el mal. Si es que nos pica la curiosidad por saber qué es lo que va a pasar. Y no, te desvías. Te desvías del propósito que Dios tiene para tu vida. Si no, vas a seguir siempre en el mismo nivel, cantando las mismas alabanzas, reuniéndote con las mismas personas todo el tiempo, diciendo, es increíble las mismas palabras. ¿Sabe que es impresionante que usted ore y que sea como que el discurso ya se conoce? Que usted ore y esté como tirando palabras huecas, como que ya está prediseñado eso. Comienza a hablar como la palabra: santo, exuberante, poderoso, majestuoso, bendito y eterno eres rey, y tal vez ni lo siente. Es increíble la falta de respeto que tenemos a veces con el Padre. Hola, dice mi pastor, hola. Es que es muy fácil, amados. De repente en tu trabajo no vas a tener tanto tiempo, pero no creo yo que en el afán de repente hay una esquinita y que digas: te amo, Señor, de corazón te amo, gracias. Sí, güey, pásame la viga de no sé qué. Sí, hay tiempo, pero el afán, la preocupación y muchas cosas más. Según la Biblia, la prudencia trata de discernir y distinguir lo que está bien de lo que está mal en cada circunstancia y actuar en consecuencia, siguiendo el bien o huyendo del mal. El texto principal de esta enseñanza es Mateo 10, 16. ¿Lo tenemos? Mateo 10, 16. ¿Qué dice la palabra del Señor? Miren, he aquí que yo os envío, ¿cómo? En medio de
Sed pues, como quienes y sencillos, una serpiente prudente. Se pregunta usted, ¿verdad? Está extraño, ¿verdad? Mansos como palomas, astutos como serpientes. Palabras de Jesús. Quiero que preste atención para esto, por favor, no se distraiga. Vamos a hablar de la serpiente. La serpiente es descrita como una criatura prudente. Cuando usted piensa en una serpiente, ¿en qué piensa? En peligro, ¿verdad? En que, que si me pica, no vaya a ser. Hay temor cuando se habla de serpiente, ¿verdad? Pero es increíble que la serpiente no es un animal que te va a atacar o te va a seguir. Solo hay una especie que te persigue, que yo la conozco, que es de mi tierra, que se llama mica. Es una serpiente negra que si la toreas, si le pegas, te persigue por toda la montaña y ay, que no corras. Pero normalmente la serpiente no es un animal de ataque. La serpiente, siempre que tú haces ruido o ve que eres más grande que ella, se espavoriza, comienza a evadir. Por eso Jesús dice: mansos como palomas, astutos como serpiente. ¿Por qué astuto? Porque es prudente. Por su habilidad, por no exponerse al peligro, se esconde en grietas o debajo de las rocas, donde puede observar lo que sucede sin ser vista. Se mueve sigilosamente, evitando llamar la atención. Igualito que usted, ¿verdad? Igualito que usted. Abre la puerta, ya llegó el que esperaba, ¿verdad? La serpiente es así, prudente. Se esconde en grietas, debajo de rocas. Puede observar todo lo que pasa, está en silencio. Se mueve sigilosamente sin llamar la atención. Es decir, se desenvuelve sagazmente dentro de su propio ambiente. Ahora, sencillos como palomas o mansos. Dice un dicho: manso pero no. Ah, ese sí, ¿verdad? A ese sí lo tenemos, pero bien marcado. Mansos pero no mensos. Claro, hermano, no quiere decir que vamos a ser bobolones y que nos van a llevar, como la Biblia dice en Salmo 1:4, si no me equivoco, que el malo es como el tamo que lo arrebata el viento. O sea, que le dicen que le hacen una mala mirada a usted aquí en la iglesia y ya el otro domingo ya no viene. Así es como el tamo que se arrebata el viento, así es el malo. La Biblia así lo describe. Pero el prudente no. El prudente no. Mansos como palomas, para no dañar a nadie. Por eso lo menciona Jesús así. Astutos como serpientes, para estar precavidos a fin de que nadie nos dañe. Mansos como palomas, para no dañar a mi hermano. Ser entendido con mis palabras, con mis acciones, con lo que hago, con lo que digo. Mansos como palomas, astutos como serpientes, para no dañarme a mí mismo. Astuto como serpiente, para saber que en el momento en que yo voy a cometer el mal, me voy a hacer daño a mí, me voy a apartar del Señor, voy a llorar porque le amo al Señor, porque no le quiero fallar, y solo es un impulso de mi carne que yo lo puedo doblegar, que yo lo puedo quebrantar. No me puede ganar a mí la carne, porque Jesús desde hace 2024 años atrás ya me dijo que debía ser manso como paloma para no herir a mis hermanos, y astuto como serpiente para cuidar de mí, para huir como José del pecado. La serpiente no te da ahí, no se queda contigo ahí, venga, no. La serpiente se va, huye, es precavida, sigilosa. Eso es lo que Jesús quiso decir. Proverbios 3:21 al 35. Hay mucho silencio. Hay mucho silencio y poco gloria a Dios. Amén.
Aleluya. ¿Qué pasó? ¿Le está hablando el Espíritu o está que todavía? Yo, ¿sabe qué le recomiendo? Esto se está grabando. Vuélvalo a ver otras dos veces en su casa, pero busque un tiempo donde tenga silencio total, donde no haya distracciones ni interrupciones, para que vuelva a entender la palabra otra vez. Y le aseguro que en esas otras dos veces el Padre se le va a revelar de una manera impresionante, porque ahorita yo sé que está teniendo un shock como anafiláctico, como cuando, ¿verdad? Porque el Espíritu así es. Si te confronta el Espíritu, no hay mucha reacción positiva que se diga. Ya casi vamos acabando. Proverbios 3 del 21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. ¿Qué más dice? Y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. ¿Qué más? Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Permítame que hagamos un espacio ahí. Permítame que se lo voy a leer. Permítame un instante, por favor. Es que el Señor es maravilloso. Esa versión que tenemos ahí es la Reina Valera, la que tenemos aquí. 3:21. Amén. Dice, hijo mío, sé prudente y no pierdas de vista la discreción, dice en una versión. La prudencia. Hijo mío, sé prudente, no pierdas de vista la discreción, porque ellas te llenarán de vida y te adornarán como un collar. Podrás andar seguro en esta vida sin problemas ni tropiezos. Al acostarte, no tendrás temor y dormirás. Le pregunto a usted, ¿cuántas horas puede dormir? ¿Cuánto insomnio padece? ¿Cuánta preocupación tiene arraigada? ¿Será que no estoy siendo prudente con lo que hago? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Me estoy callando demasiadas cosas? ¿No estoy arreglando los problemas de tú a tú como tiene que ser, sino que voy donde otros 20 y le comento lo que pasa con aquel? Hay cosas que no son colectivas, hay problemas que son de raíz. Si usted piensa, imagina, supone que esas las suposiciones, hermano, son totalmente destructivas. Si usted supone, vienen los malos pensamientos. Pero vienen malos pensamientos. Pero en el corazón es donde comienzan las guerras, dice Vico, sí, un rapero cristiano. ¿Por qué? Porque alguien le vio mal, usted vio como una actitud extraña y quizá esa persona anda pensando en cómo va a pagar el recibo de la luz. Y usted tal vez le encontró en un momento no tan bueno y usted pensó que esa persona le quiso ofender o le quiso evadir. Y usted comienza y dice, qué raro que Walter no me saludó. Si él es guay conmigo. Ese es el pensamiento, pero después viene el corazón. Ah, pues yo tampoco le voy a hablar. Pues tampoco me le voy a acercar. Pues que se quede. Falta de prudencia, manso como paloma, pero astuto como serpiente. No te dañes tu corazón con pensamientos negativos acerca de cosas que solo supones. Ese es un talón de Aquiles, sobre todo en la mujer, en las jovencitas cuando están pensando en su novio favorito o en el príncipe azul. Hay suposiciones que Jesucristo, yo creo que el 90% de suposiciones no se cumplen. Solo existen en suposiciones. Y los varones también tenemos esos problemas graves de no ser prudentes. ¿Sabe por qué? Porque nosotros los varones, los hombres, no nos enseñan a manejar las emociones. Los hombres no pueden llorar, ¿verdad? ¿Verdad que no pueden llorar los hombres? Sí pueden, pero ante la sociedad
no se ve bien. Entonces, como no podemos manejar las emociones, los hombres, cuando estamos ansiosos, nos enojamos. Cuando estamos tristes, nos enojamos. Cuando estamos atribulados, nos enojamos. Cuando necesitamos cariño, nos enojamos. Porque es lo único, la única emoción que se ve normal o como para la sociedad, normalmente esa emoción es la única por la que nosotros tenemos derecho de mostrar, es la ira. Es la única que una persona, si es hombre y muestra ira, guay, es un hombre. Por eso, cuando tú estás ansioso, que no puedes solucionar un problema, te molestas y todo tu alrededor se comienza a contaminar y no hay prudencia en tu vida. No eres astuto como la serpiente y comienzas a patalear. Te dicen, hoy no va a venir el pedido. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Me explico? No hay prudencia, sino que hay una muestra de emociones contrarias, de las que no tienes que mostrar. La persona prudente no participa en críticas. No voltea a ver a su hermano, ¿eh? Es que ya veo ahora que... La persona prudente no participa en críticas. Observa antes de actuar. La persona prudente no cuenta un secreto. No es periodista de HCH. Antes de dar un consejo, la persona prudente, antes de dar un consejo, habla con la persona para ver si lo acepta. ¿Me permites darte un consejo? No, señor. No, es que tú tienes que... Para eso somos expertos los cristianos. No, es que tú tienes que... Tú tienes que... No, yo tengo que... Yo tengo que medir mis palabras. La persona prudente usa un lenguaje correcto. Permite a los demás expresarse y los escucha con atención. No comparte información de otro sin pedir permiso. No sea irrespetuoso con su hermano, que si le cuenta algo es a usted, es a Vicente y no... ¿Ves que eso sí las tenemos, eh? Es a Vicente y no a toda la gente. Es al dueño del circo. Claro, o sea, hay cosas que te pueden destruir, ¿sabe? Es que ahí viene el famoso dicho que dicen, por hacer un bien, hace un mal. Eso es porque a veces actúas por impulsos, como Pedro que arrancaba la oreja del soldado y ya vamos a ver si te lleva Jesús. Vamos a ver. Y eso le... Manso como paloma, reparó la oreja del soldado, la sanó y astuto como serpiente, se entregó. Cumplió el propósito del Señor, aún con todo el padecimiento. ¿Y sabe qué es tan especial? Que San Mateo 16, desde el verso 13 hasta el verso 20, cuando Jesús dice... cuando Jesús mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo, justo después él anuncia su muerte, porque es que todo ya estaba escrito. Los lleva al peor lugar, a las puertas del Hades, que era conocido así, para que hubiese un acto profético, una revelación del Padre, revelación de Jesús, porque el Padre revela a Pedro quién es el Mesías, quién es Cristo, y Jesús revela su ministerio, que ya se me acabó el tiempo, dice Jesús, y Jesús le revela su ministerio. Yo edificaré mi iglesia sobre esta roca. Jesús, el que da el crecimiento, es el Padre, porque de tal manera, sabes que de tal manera amó Dios a este mundo
que envió a su Hijo. Hubo desobediencia en el Edén y comenzaron a tener un conocimiento para el que no estaban preparados para esa conversación. Desde que comieron el árbol del fruto del bien y el mal, no estaban preparados. Es como tú, quieres jugar a un juego del que vas a salir lastimado. Salte de ese juego, te dice el Señor esta noche. Sal de ese sitio. No compartas con personas que no debes compartir. No vayas donde no debes ir. Si te pasó algo con un hermano de la iglesia, con una hermana de la iglesia, que hubo un contacto malo, sea de cualquier tipo que sea, evita los problemas. Ten distancia por un tiempo. Órale al Señor. No te sigas contaminando. Hay personas que dicen, no, es que yo soy cristiano. No te fíes de tu propia prudencia, dice la palabra. Fíate de mí, fíate del Señor, que Él escudriña la mente y lo profundo de tu corazón. Puedes mentirme a mí 10 veces, pero el Padre dirá, ay, ya va otra vez Zaqueo a robar los impuestos. Toque su corazón y diga, manso como paloma, astuto como serpiente. Manso para no dañar a mi hermano y astuto para no dañarme a mí mismo. Cuida tus caminos, cuida tu trabajo. No ande enamorando a las personas que trabajan del sexo opuesto con usted. Sea hombre y reconózcalo. A veces hay tanta falta de respeto, incluso con usted mismo, que usted mismo se quiere engañar, diciendo que no va a fallar. ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué es esa falta de respeto que ni a usted mismo se respeta a usted? Verse al espejo y creer que no va a fallar, creer que es inmune al pecado. Lo siento, pero no, amados. Todos somos carne y tenemos una lucha intensa, diaria, en contra de que la carne se doblegue ante el Espíritu. Y para eso usted tiene que escuchar palabra, mantenerse en comunión con el Señor, no dejar de congregarse como otros tienen de costumbre. ¿Verdad, los que nos están viendo en directo? Eso es. ¿Quiere hacer usted ese compromiso con el Señor esta noche? A decir, Señor, dame esa habilidad que tú quisiste mostrar hace años. ¿Sabes? Ser manso no significa ser débil, sino que significa comportarse con bondad y gentileza, mostrando fortaleza, serenidad, sana autoestima y autocontrol. Que le estén hablando fatal de usted y que usted le diga, sí, ¿verdad? Vamos a orar, hermano. Amén. Sí. Y aunque usted le quiere decir, escúchame, hijo de Baal, serpiente de Labadón. Amén. ¿Quiere hacer ese compromiso conmigo? Póngase de pie. Y dígale al Señor, Señor, dame la habilidad de ser manso como paloma para no dañar a mi hermano y ser astuto, astuta como serpiente para no dañarme a mí mismo. Cuida lo que tienes, no menosprecie lo que tiene en sus manos. Valore el trabajito que el Señor le está dando hasta hoy. Valore el novio que tiene. Valore la novia, la esposa, el esposo. Valore los hijos que tiene hoy. La madre, el padre que tienes hoy, valóralo. Sé prudente cuando abres tu boca. No vayas ahí queriéndote mostrar como grande. Y verás cómo la situación cambia. Solo haz una prueba durante 2 semanas. Y verás el cambio radical en tu vida si te comienzas a portar como Jesús manda. Póngame la portada, por favor. Lo que Jesús nos mandó a hacer. Hay otro pasaje que Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que no ando dañando por ahí. La iglesia de Jesucristo. ¿Qué más? Mansos, astutos como serpientes. Levante sus manos, Señor.
clamamos porque nos ayudes a encontrar ese equilibrio en este mundo, para tener mansedumbre, para tener templanza, para ser mansos y humildes de corazón como tú quieres, para tener esa destreza, para tener prudencia, para cuidar mis palabras. Cuida lo que yo digo, Señor, actúa en medio de mí. Sea sincero y abra su boca y dígale al Señor que usted quiere eso. Pídaselo de corazón. Si usted ha hecho algo malo y lo reconoce hoy, reconózcalo ante el Padre. Comience a confesarlo. Comience a confesarlo. Te pedimos perdón, Señor. Hemos cometido muchos errores. Hemos dañado muchos corazones. Hemos dañado muchas personas. Te pido perdón. He herido con mis palabras, con mis actitudes. He dañado personas, familias. He irrumpido en matrimonios. He irrumpido en medio de parejas que están yendo tras tu propósito. Perdóname. Perdóname, Señor, por tratar mal a mi esposa. Perdóname por provocar a ira a mi esposo. Perdóname porque estoy cometiendo actos inmorales a escondidas. Hazme sabio, sabia. Hazme prudente. Dame esa capacidad. No quiero seguir cometiendo errores, porque yo te amo a tal manera que no quiero cometer errores. Llévame de tu mano. Conéctame contigo, Señor. Haga ese compromiso. Yo le exhorto, hermano, hermana, que haga ese compromiso ahora mismo y le diga: Señor, conéctame con tu propósito. Quiero ser manso como paloma y astuto como serpiente. Quiero ser cuidadoso. Conéctese en el Señor y clámele al Señor esa parte que está necesitando usted para ser manso como paloma. Analice dentro de su corazón qué es lo que le está faltando de estos detalles que Jesús pide encarecidamente a la iglesia que sea. Señor, cuídanos de los tropiezos. Cuídanos de las personas que nos quieren hacer mal. Cuídanos de los que nos quieren someter a tentaciones. Apártalos de mi vida. A ver si es capaz usted de decirle al Señor: aparta de mi vida las personas que provocan que peque contra ti. Apártalos. Aparta esas amistades que me ofrecen cosas que no debo hacer. Aparta de mi vida personas que en las redes sociales me envían cosas que no deben enviarme. Aparta de mi vida las personas que quieren hacer amistad contraria, que hablan de ti mal. Apártalas de mi vida. Limpia mi casa, que no llegue gente contraria. Señor, toma el control de esta casa. Levanta sus dos manos, iglesia, y reciba ese aliento de la presencia del Espíritu Santo que está tocando tu vida, porque hoy el Padre te ha revelado cosas. El Padre te ha revelado cosas grandes que tenía ocultas para ti. Recíbelas y compártelas con tus hijos, compártela con tus amigos, compártela con la gente de tu trabajo. Llévalas, no te calles. Háblales del Señor. Háblales de Jesús, háblales de la salvación, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Esos muros caerán. No importa lo hostil que sea tu trabajo, tu cole. Puede que el colegio sea tan hostil que vean a los cristianos mal. No importa, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Amén. Aplaudimos al Señor porque Él es bueno. Amén. Vamos a cantarle al Señor para seguir. Prácticamente esta noche
está finalizando este servicio, pero no quiero despedirme o irme sin antes preguntarte, ¿quieres que oremos por ti? ¿Quieres pasar aquí al frente? Pasa, pasa. Si querías pasar al frente, pasa, porque no es una casualidad. Acérquese más, acérquense más, bien aquí. Si usted se queda allí, no está siendo manso ni prudente, ni astuto. Las bendiciones se buscan. Si yo sé que un área de mi vida está corrompida, está atada por... Y quiero que entienda una cosa. Por más rango que usted tenga en un sitio, no importa, si usted siente en su corazón que hay algo que ha obstaculizado todo el propósito de Dios, pase. No detenga la voz de Dios, porque es por algo que el Espíritu pone en nuestro corazón que pases. El cuerpo ministerial está detrás, ministrando también. Los músicos también. Los cantantes. Fluyendo los cantantes también. Pasa, porque a partir de hoy se rompen maldiciones generacionales que estaban dañando tu ministerio, dañando tu futuro, dañando tu matrimonio. Estabas obstaculizando cosas inmensas que el Señor tiene preparadas para ti. Y no lo puedes ignorar. Basta de ignorar. Suéltate, conéctate con Él. Comienza a hablar con Él y a pedirle perdón, que Él está escuchándote. El Señor está escuchándote. Si quieres llorar, llora, porque es la presencia del Señor que está ministrando tu vida hoy. Si quieres gozarte en el Señor, gózate, porque es el Espíritu Santo que te está dando gozo. Si tienes paz, demuéstrala y respira profundo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor va a curar todas las heridas que el humano no puede curar. Porque buscas, debes buscar al Maestro. Él es el que va a alinear las cosas. Recibe la presencia del Espíritu Santo de Dios esta noche. Vamos, levanta tu mano. Levanta tu mano. Levanta tus manos arriba y dile: Señor, entra en mi vida. Entra en mi vida. Entra en mi vida. Dígalo conmigo: te alabaré, Señor, porque tú has sido bueno. Levante su mano, bendecimos su entrada y su salida. En el nombre de Jesús, bendigo ese camino que va a tomar usted ahora, que no haya tropiezos, que todo sea bendición, y que si se encuentra a alguien, sea porque le va a decir cómo resplandeces de luz. Que sea que alguien le diga: wow, tú eres cristiano, ¿verdad? Como le dijeron a Pedro, tú hablas igual que ellos. Bendiga su casa, con su mano levantada dígale: Señor, bendice mi casa, bendice mi trabajo, el fruto de mi trabajo, bendice a mis hijos, fruto de mi vientre, bendice a mis hijos, semilla y herencia tuya, bendice a mis generaciones, bendice, Señor, a los que necesitan de ti, en el nombre de Jesús. Lleva bien, llévanos bien a casa, que lleguemos bien y que haya bendición y prosperidad por siempre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Abrace a 40 y bendígale.